Impactado contra el muro de contención fue como terminó este vehículo Mitsubishi en color blanco, luego de que un tráiler lo impactara esta mañana. El hecho que ocurrió sobre el Periférico Sur a la altura de la colonia Toluquilla entre la avenida 8 de Julio y la avenida Adolf Horn generó carga vehicular a pesar de que el automóvil no se encontraba obstruyendo los carriles a la circulación, ya que este quedó justo sobre el carril exclusivo del macro periférico. Hasta el punto, acudieron paramédicos y bomberos del municipio quienes le prestaron las atenciones al joven conductor de aproximadamente 20 a 25 años de edad, el cual se desistió de las mismas. Agentes de la policía vial acudieron hasta el lugar mencionado para realizar las indagatorias y el papeleo correspondiente, así como la aseguradora del automóvil. Cabe mencionar que ya han ocurrido varios percances similares debido a que muchas personas aún no se han dado cuenta de los bolardos que se encuentran instalados sobre el periférico. Reportó Juan Carlos Magno.